28 de septiembre se cumplen 30 años de la inauguración del Centro Diocesano de Espiritualidad. Sin duda, la aparición de este centro en nuestra diócesis, debido a la adquisición del lugar donde habían vivido durante siglos los seminaristas escoceses y donde antes la Compañía de Jesús había tenido también su presencia ha sido una estupenda noticia para nuestra diócesis. Ya antes de aquel 1994 en el que el centro se inaugura, había comenzado sus actividades, aun estando la casa en obras, debido al celo y a la imaginación de nuestro querido Paco Cerro. El Centro de Espiritualidad vinculado a la Basílica Santuario del Corazón de Jesús. Ha sido casa y es casa de acogida para la realización de retiros, ejercicios espirituales, encuentros de diversos grupos de la vida diocesana y también de fuera de nuestra diócesis. Han sido miles de personas las que se han acercado al centro Sorprendiéndose por la vinculación de esta casa con el corazón de Jesús y con la promesa que en el santuario se recuerda, realizada por el mismo Cristo al Beato Bernardo Francisco de Hoyos. El Centro Diocesano de, la, de Espiritualidad muestra la sabiduría de Dios a través de toda esta propuesta de vida espiritual con diversas expresiones y formas y también nos enseña quiere ser una sede de la sabiduría que a imagen de maría y su inmaculado corazón ayude a guardar en el corazón toda la sabiduría de la iglesia por eso el centro diocesano de espiritualidad es lugar donde se realizan cursos formativos, donde reside nuestra escuela diocesana de formación, donde hay tantos encuentros de la formación permanente, del clero, de laicos, de consagrados. Porque don José Delicado, a quien queremos recordar especialmente también en esta efeméride, como gran impulsor de la creación del centro diocesano de espiritualidad quiso también que además de esas dos secciones sabiduría de Dios sede de la sabiduría hubiera también otro ámbito pastores davobobis os daré pastores según mi corazón para que especialmente los presbíteros de la diócesis se encuentren convocados a esta casa como lugar de encuentro con el corazón de Cristo. En, este, en esta sección, pastores Davo Bobis han residido seminaristas en etapa de formación. Se realiza la formación permanente del clero. Tiene lugar el encuentro de grupos sacerdotales, de reuniones, de arciprestazgos o de otros ámbitos o delegaciones de la vida diocesana. Sin duda es un gran motivo para dar gracias a Dios. El año jubilar, si cabe, ha puesto aún más de manifiesto la importancia del corazón de Cristo en nuestra diócesis, la importancia de mirar a esa fuente inagotable de amor y misericordia. El tener una casa Justo al lado y vinculada institucionalmente a la Basílica Santuario, nuestro centro diocesano de espiritualidad, es sin duda un gran don para nuestra diócesis que hemos de seguir cultivando y ofreciendo. He citado de paso a don José Delicado, pero quiero especialmente hacer un homenaje a este antecesor. Querido en la sucesión apostólica. Don José Delicado fue el obispo que me ordenó diácono y presbítero, que confió en mí para diversas responsabilidades diocesanas. Don José Delicado es el obispo del concilio para nuestra diócesis vallisoletana. Es verdad, llegó en 1975, pero las circunstancias del final del pontificado de don José García Goldáraz y del de breve ejercicio del Ministerio Episcopal en nuestra diócesis de don Félix Romero Mejíbar hizo que fuese en 1975 el año de evangeli Nunciandi, cuando la llegada de don José Delicado supuso para nuestra diócesis el impulso de la aplicación del concilio, realización de Asamblea del Pueblo de Dios antecedente de nuestro espíritu sinodal actual, propuesta de una organización participativa de la diócesis en todas las parroquias, decía don José, un consejo pastoral, el impulso de los arciprestazgos como escuela, hogar y taller, la realidad de su cercanía, de su espíritu sencillo, alegre y austero, de su puerta, la puerta de su despacho abierta, para poder recibir a quien llegara ha sido para nuestra diócesis un regalo a la hora de querer acoger lo que el Concilio Vaticano II responde. Don José también impulsa todo lo que es el espíritu de la Iglesia en Castilla, también la comunión entre las diócesis con la realización de los encuentros de arciprestes y de tantas y tantas realidades regionales que encontraron en el arzobispo de Valladolid un gran impulso y un aliento desde la cercanía y la iluminación de su saber teológico y pastoral. Así, la iglesia en Castilla quiso ser, con este Impulso de don José Delicado, samaritana para el hombre y la mujer de hoy, también en el diálogo fe-cultura, con lo que significa la fundación Edades del Hombre, sus ciclos expositivos, su deseo de que hasta los pueblos más pequeños pudieran resaltar el valor del patrimonio recibido de los mayores. Don José Delicado, con su sencillez, con su saber, con su cercanía, quiso que presbíteros, religiosos y laicos en nuestra diócesis, acogiendo el concilio, viviéramos también con la centralidad de Jesucristo, en una genuina devoción al corazón de Jesús, que bebe sus fuentes en el Evangelio según San Juan y en toda la escritura. Una espiritualidad de encarnación, una espiritualidad de comunión, una espiritualidad de anuncio de la misericordia a todos nuestros contemporáneos. La celebración el 28 de septiembre de los 30 años de la inauguración del Centro Diocesano de Espiritualidad, motivo de acción de gracias y de renovado impulso de este centro, es también... Una ocasión para agradecer al Señor el Ministerio Episcopal de Don José Delicado, que en aquel 28 de septiembre de 1994, cuando se inaugura el centro, cumplía las bodas de plata de su Ministerio Episcopal. Digamos, junto con Don José, por quien oramos, y pedimos que si se encuentra junto al Señor, interceda por nosotros, digamos, insisto, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.